Who had the microphone? You have the, go ahead. Can you please give the microphone to someone so I know who we're going to next? Maybe the gentleman over there with his hand raised. Jawad Kartouti. Who else has questions? Tell me now so we can, we're going to do maybe three more questions. Oh, okay. They just extended the time, which is good. So we have more time. Just raise your hand so I know I can come to you. Okay, let's start here. Jawad Kadoudi, je suis président de l'Institut marocain des relations internationales et ma question s'adresse à Madame Krasta, qui a dit que pour résoudre le problème israélo-palestinien, il faut que tout le monde s'y met, l'Union européenne, les pays du Golfe, les Palestiniens, les pays méditerranéens. Je crois, Madame, que je suis d'accord sur votre bonne volonté de résoudre ce problème, mais il faut être réaliste. Ceux qui détiennent la clé du problème israélo-arabe, ce sont les États-Unis. Et pourquoi? Regardez, même l'ONU, aucune résolution de l'ONU n'a été respectée par Israël. Donc Israël ne respecte pas l'ONU. Et seuls, même l'Union européenne n'a pas suffisamment de pression sur Israël. Le seul pays qui peut réellement agir sur Israël, c'est les États-Unis, parce qu'ils les aident financièrement. Vous savez qu'ils leur donnent 3 milliards de dollars par an, militairement, politiquement, etc. Et ma question est la suivante. Est-ce que vous ne croyez pas que tant que les États-Unis n'auront pas changé leur position vis-à-vis du conflit israélo-arabe, il n'y aura malheureusement pas de solution. Merci. Alors, je pense que la question ne doit pas monopoliser la fin du débat, mais permettez-moi de vous dire qu'il faut réfléchir autrement. Les États-Unis, c'est un grand acteur, il sera toujours, et il le sera dans ces jeux aussi, dans cette cause. Mais on n'a pas eu le résultat positif en donnant le rôle exclusif aux États-Unis. Alors, il faut s'organiser. Il faut tirer profit des accords d'association, du rôle politique, économique que nous disposons. L'Union européenne, les pays arabes, comment ils vont s'organiser ensemble, comment ils vont trouver les moyens de pression pour essayer de sortir, d'aller au-delà. C'est ça, il faut toujours essayer de réinventer des moyens et de tirer, et de mettre en valeur les avantages de chaque côté. Voilà, c'est un combat continu, mais il a une part de responsabilité à tous les côtés. Je parle tout d'abord pour l'Union européenne. Nous devons peser avec une politique commune et une voix unie sur la question de la feuille de route, comme il vient de dire, du respect de la feuille de route et aussi de prendre en considération la nouvelle configuration géopolitique de la région. Il faut essayer quand même, tout en ayant tout en prenant en considération nos responsabilités. Merci. Then, Petra, I want you to weigh in, especially that we hear this a lot. We hear many people say that the answer is in the hands of the United States. It's as if it's exclusive. But what do you think? Let me give an answer in my both lives. One of a diplomat and another one as an academic. No, I don't think so. The key, the magic dust, is in the hands of the United States. I think the key is in the hands of Israelis and Palestinians. There is no way in which an external power can force a sovereign country or a people to accept a solution. We've done that in Europe in the aftermath of 1848 revolutions. It was called the system of European Congresses, the last one being Berlin 1878.
It didn't work. It just postponed World War One. Polish history is more tragic than that. It's not, if the solution does not come from within, we don't have a solution. We might have a truce, inshallah. Inshallah. All right, we'll go back to the audience, the gentleman over there with the mic. And who has the mic here? Tell me. The gentleman here. Excuse me. Hello. Can you hand the microphone to the gentleman? Okay, yes. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Hisham Irwali, second year student from Kangfat School of Translation. And here I would like to address two questions to Mrs. Zapatero. First one, which is during nearly 2 years of the Arab Spring, we see many changes, but exclusively not in Gaza. And according to your definition of democracy, you said that you identified as legitimacy plus self-governance. And the first question is, do your excellency said that the Palestinian regime is identified within your definition of democracy? And second question is, don't your excellency see that this is not a democracy, but rather an Americanization for the Arab world, since we have been following the intervention of the U.S. in all the Arab changes, like from the first topple down of Tunisia, Tunisian regime, till not yet finally Syria? Thank you very much. Todo lo que sucede en Palestina no puede ser analizado con los parámetros en los que, al menos en el mundo occidental, nos movemos desde el punto de vista democrático. Dista mucho para que podamos tener un Estado palestino. Vista mucho porque no ha habido voluntad política, y ese será el momento en el que tendremos que garantizar unas plenas reglas de juego sobre los principios democráticos. Ciertamente, después de tanto conflicto en un territorio en parte ocupado, es muy difícil pensar e imaginar que se haya podido avanzar o construir un modelo en los términos de lo que representa un programa desde el punto de vista democrático. Pero debo decir que sobre el conflicto palestino cada vez es un argumento nuevo para no acabar en el reconocimiento del Estado palestino. En los últimos 10 años... he escuchado todos los argumentos. Recuerdo el que más fuerza tenía cuando llegué a la presidencia del Gobierno de España, y es que quien en aquel momento representaba a la autoridad palestina, Yasser Arafat, no era de fiar. Se había acabado como interlocutor. Aquello duró mucho tiempo. Luego ha sido la situación de Gaza o la actitud de Hamas, muchas cosas que, lógicamente, yo no comparto para nada, porque el uso de la fuerza, de la acción violenta, creo que no es el camino para la resolución de ningún problema. Y siempre hay un argumento distinto. Pero lo cierto es que la comunidad internacional está bloqueada. Yo he conocido al actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y es muy difícil encontrar a alguien más dialogante, más constructivo. Y, en fin, con toda la perspectiva histórica que hay que tener y la paciencia que debemos tener, realmente, para mí no hay una razón que permita justificar por qué no se ha avanzado en el reconocimiento del Estado palestino. Ese será el momento en el que tomemos el termómetro a la capacidad democrática de los palestinos, en la que en principio tendremos que confiar,
y en la capacidad de tener una coexistencia pacífica con Israel, que merece, por supuesto, el Estado de Israel, segura y pacífica. Pero si no les dejan ser hasta ahora en su realización, no podremos tener esa evaluación. Thank you very much. Yes. شكرا حسن المير مدير مجلس العهد الجديد للمغرب. السؤال ديالي للسيد رئيس الوزراء ديال اسبانيا. بالنسبه لاسبانيا حاليا السياسه ديال الاتحاد الاوروبي مع العالم العربي شيئا ما متضعضعه. يعني انا مثلا لو ان اخذنا امريكا او بريطانيا هنالك تقدم في السياسه ولها دور كبير. بالنسبه لاسبانيا حاليا لم يظهر لها دور فعال في العالم العربي. قلتم يجب الاعتراف بالدوله الفلسطينيه. هل يمكن لاسبانيا ان تتخذ هذه المبادره؟ تكون دوله تعترف مسبقا بالدوله الفلسطينيه خصوصا في قطاع غزه. السؤال الثاني تطرقتم الى مساله الحكم الذاتي وعلاقته بالديمقراطيه. ما هو موقفكم الصريح اتجاه الحكم الذاتي في قضيه الصحراء المغربيه؟ وشكرا. Muy bien. Brevemente, si todos los europeos, pero sé también que en muchos países del norte de África, desde luego Marruecos, todos esperamos más de Europa y de la Unión Europea. Pero en el fondo todos tenemos un gran respeto al proyecto europeo y afecto profundo, porque Europa, hasta la unión de los europeos, fue el continente de los conflictos bélicos, fue el continente de la parcelación, de la rivalidad, y gracias a la Unión Europea ha sido, después de la Segunda Guerra Mundial, ha sido un continente de paz y de entendimiento. Y además, un continente que ha construido un modelo social llamado Estado de Bienestar, que ahora, para algunos, está en un callejón sin salida, y que para la mayoría de los ciudadanos europeos es la esencia, la identidad básica de Europa. Sí, todos esperamos más de la Unión Europea. En fin, creo que habrán sido centenares de horas que me he pasado sentado en el Consejo Europeo esperando a ver pasos decisivos para una Europa más activa en el exterior, con más peso, que por ejemplo colectivamente pudiera reconocer el Estado palestino. Que lo haga uno u otro país aisladamente tiene una fuerza menor, pero toda la Unión Europea sería un gran paso. Y esto se ha intentado en algún momento, se ha intentado, y en mi opinión será la primera gran potencia que lo haga, será la Unión Europea. Dos, Marruecos y la autonomía para el Sahara. Lo he expresado en muchas ocasiones. Mi opinión es que tiene que haber un acuerdo, un entendimiento, que hay que seguir en la negociación, en el diálogo, que Marruecos ha marcado y ha movido ficha, ha tomado iniciativa, y que diálogo y acuerdo. No habrá una salida al conflicto si no hay un acuerdo entre las dos partes. Y desde luego, para mí, es fundamental que tengamos la visión histórica que en estos momentos
necesitamos, en estos momentos necesitamos más unión, visión a largo plazo y no confrontación. Y aplicando la perspectiva europea, sí reivindico que la Unión Europea facilite nuevamente el fortalecimiento y el despliegue de la Unión por el Mediterráneo. And I think for history's sake, it is important to say that we are going through a period of change internationally, and reform is the only way. I mean, for Morocco or any other country, European, Arab, Asian, or otherwise, reform seems to be the way, and dialogue seems to be the way. Nothing surprises us anymore, anyway. I think we've seen plenty of surprises, and there are many more, I'm sure, in the bags. Let's go back to the audience with more questions. Gentlemen. Thanks, Octavia. Mark Ellenbogen and I was a panelist earlier in the day. I seem to be the ranking non-official U.S. official in the room. So we'll take note of your comments about the fact that we need to approach the Palestinian-Israeli issue differently, one. But it's true that the U.S. doesn't only want to be the only player, as you all know. And so the question becomes, where is the political will, Mr. Prime Minister, outside the United States? When you don't want the U.S. present, you don't want the U.S. present. When you want the U.S. present, you want the U.S. present. Then we get beat up for being present, then we get beat up for not being present. So, I'd like to hear that. And to prove that not all Americans are clueless, I'll say, merci, efaristo, muchas gracias, dziękuję bardzo, mucho mesken paldias. Thank you. And shokran. I think this is a great question from a fellow American, which I think deserves an answer from each one on the panel. Actually, I'd love to hear each one of you and what they think. I mean, I know you addressed the Prime Minister, but I think each panelist here can tell us. I think this is a question on many Americans' mind, and I think the Americans voted for Obama largely because they feel that domestic issues are a lot more important than foreign issues, and they feel that America does get involved already too much in the world. So how about we go around the panel and each speaker answers that question briefly. Want to start? Thank you. Well, I think it's right to wonder where is the political will, because it's a moment to define this political will. We have the conflict in the Middle East. We have the so-called Arab Spring, in the past, Europe, in conflicts like the Balkans, didn't show enough political will, and it was important, the role of the United States. However, I think in this case, and I'm thinking more now in terms of the Arab Spring, Europe has taken its responsibility. Europe has responded to the challenge, and as President Zapatero said before, Europe is the first actor, not the only one. Others like the United States, like Gulf countries, like Turkey are doing, but the role of Europe is unique. It has a responsibility. Why? Because this is a conflict about representation, about legitimacy, about democracy, which has a political root, but also an economic root. Citizens in Arab countries feel excluded from the system. And this exclusion is political, the lack of rights, of political rights, but it's also economic. So Europe is especially well placed. It can share experiences on democracy, like the United States, like other actors in the world, like Turkey. It can share experiences and it can support financially. There are many actors in the world who are doing the same. China, Gulf countries, but Europe is the only one that is a model on social cohesion. And this is what the Arab countries need now, these three elements to reach successful transitions. So as President Zapatero said, I'm especially grateful for his words about the European Union, because they come from the first head of government, European head of government who visited Tunisia, and who represented a government playing an active role in the Arab Spring.
I have to say that Europe is taking the lead, is showing the political will, but not only political will, the 4 billion that Europe took to Tunisia in the task force with Tunisia, the 3 billion it took to Jordan. And I'm just arriving from Cairo. We had yesterday and the day before yesterday the EU-Egypt task force with almost 6 billion euros, almost 7 billion dollars, shows that despite the difficulties Europe has, it's showing much more than political will. I understand everybody is going to answer this question, but I understand that Mr. Walesa is going to have to leave us because he has to head to Rabat. So I'm going to let you answer the question now and tell us about the political will. Do you think that there is political will, and how is it shown, if you believe so? W dzisiejszym czasie to masy będą wymuszać wolę polityczną na politykach. I to się już zaczęło. I coraz bardziej, prawie w każdej sprawie, można oprócz dyplomacji, można zauważyć proste prawdy. Konflikt arabsko-izraelski. Aż się prosi o dwie rezolucje. Jedna rezolucja, tam gdzie się nie potrafią porozumieć, nikt nie ma prawa dawać pieniędzy. I druga rezolucja, nikt nie ma prawa dostarczać broni. I bardzo szybko wygasną i bardzo szybko opamiętają się. Natomiast przewodzenie supermocarstwa w dzisiejszych czasach powinno się definiować tym, by pomagało w wymiarowaniu świata. To znaczy, to co zadawałem pytanie, jaki system ekonomiczny, jaki polityczny, na jakich wartościach. A państwa powinny wyglądać jak klostki Lego, mając te wymiary. I kto będzie miał lepsze wymiary klocki Lego, z tego będzie można składać różne konfiguracje. Jak mówiłem, świat jest wymiarowany. Wolności, równości, demokracja, pluralizm, wolny rynek. Tylko dopasować to na przełożenia wykonawcze prawa i struktury, i to jest supermocarstwo pomogło w tym, a resztę my robimy, i w zależności od zaangażowania społeczeństwa i możliwości społeczeństwa szybciej zwymiarujemy to wszystko i będziemy pasować do nowej konfiguracji globalnej tego świata. Dziękuję. Ja muszę, przepraszam Państwa, ale muszę do następnych obowiązków, wybaczcie mi. We thank you. We thank you for your participation. It was greatly appreciated. Thank you very much. We wish you a safe trip. Thank you very much. And we continue on. Rodi, you want to pick it up from here? Je peux comprendre l'inquiétude et les soucis exprimés par cette volonté politique, parce que c'est vraiment le momentum aujourd'hui de s'y mettre à résoudre le problème. Et je comprends les inquiétudes du peuple arabe, parce que les États-Unis aujourd'hui, un acteur qui sera toujours un acteur important, même si l'Europe trouve sa part à côté, et a beaucoup de problèmes internes, budgétaires, économiques, du système politique, de fonctionnement du système politique. Alors, l'opinion publique ne les voit pas prêts, peut-être, pour prendre une telle initiative. L'Europe aussi a du ménage à faire. Nous avons, comme il vient de dire, Monsieur le Premier ministre, à inventer l'évolution de notre système de fonctionnement. Et parlons de la démocratie, comme c'est le sujet du forum aujourd'hui, réinventer notre démocratie, parce que le citoyen européen ne connaît pas dans le système du fonctionnement, même s'il y a une base démocratique dans notre système de fonctionnement, ni au niveau de la démocratie représentative, ni au niveau de la démocratie participative. Alors, nous avons beaucoup de travail à faire qui est lié avec la stabilité économique et monétaire. Tout dépend pas seulement de moyens de croissance, mais aussi
du fonctionnement de notre système afin que nous puissions travailler dans un sens de mutualité, de solidarité, comme il a été dit. Alors, je comprends la frustration. Est-ce que les grands partenaires, les grands acteurs sont prêts à saisir le moment? Voilà, c'est le moment de la volonté politique et le moment historique. Parce que nous ne devons pas traîner encore. La situation devient de plus en plus grave, non seulement au système de la sécurité mondiale, mais aussi au niveau humanitaire. Merci beaucoup. Mr. Zapatero? Mr. Zapatero. Sí, no, por no parecer descortés ante nuestro amigo norteamericano, decir que, uno, yo estoy muy contento de la victoria de Obama, además de ser una persona que no es fácil encontrar en la vida pública, tan cercano, tan educado, como yo le he visto en muchas ocasiones, siendo presidente de los Estados Unidos de América, tiene un mérito especial. Él dejó para la historia, en mi opinión, una gran frase sobre su país, sobre Estados Unidos. Dijo que la riqueza de los Estados Unidos no es su economía ni su poderío militar, sino sus grandes ideales, los grandes ideales de Estados Unidos desde su fundación. Y esos ideales de democracia, de capacidad de superar todas las dificultades, esos ideales de los padres fundadores, hay que intentar llevarlos al mundo. Y yo estoy de acuerdo, se ha dicho aquí, la solución del conflicto en Oriente Próximo depende solo de Estados Unidos. No, no es verdad. No es cierto. Solo Estados Unidos no puede. Es muy importante, por supuesto, pero depende de toda la comunidad internacional. Europa para mí es decisivo, decisivo. Y toda la comunidad internacional, articulada en el cuarteto que hemos conocido, por ejemplo, que ha sido lo más, últimamente lo más sólido, sí puede conseguir la resolución del conflicto. Yo espero mucho de este segundo mandato del presidente Barack Obama. Tengo una gran confianza en que sea un mandato aún mucho más fructífero para un orden global que necesita más política, más coordinación en lo económico y más capacidad de entendimiento para resolver el gran conflicto. Si hoy hacemos una mirada al mundo, afortunadamente, vemos que el conflicto esencial está en Oriente Medio y es conflicto de conflictos. Y además, territorio donde los intereses de unos y otros se juegan en la región. Y hay que resolverlo. Es la gran urgencia internacional. Y el presidente Barack Obama tiene por delante una agenda difícil interna y también tiene el reto de mantener a Estados Unidos como primera potencia mundial ante la competición de ese otro gran gigante que es China. Tiene 4 años. Realmente extraordinarios, pero yo tengo mucha confianza en que va a ser muy fructífero en política exterior este nuevo mandato, siempre que esos ideales tan valiosos de los Estados Unidos de Norteamérica estén presentes también en la política interna y le dejen hacer, ¿no? Okay, very, very briefly, can I have Mr. Petre tell us briefly about this political will? No, I'll be very brief. Please, because first of all, I have to end quickly. Yeah. No, I think United States are essential. What I was trying to explain to the gentleman was that the United States cannot impose to the parties. First of all, political will. Yes, there is in Europe, there is in the United States, hopefully there is in the other P5, permanent five members, where there is lack of political will to solve the problem is in the Middle East. Frankly, because with Camp David 2 going south in 2000, we've missed a chance to end
at least at a certain moment, the violent part. Last thing, you need political will to end the violent part of the conflict, and then you need one or two or three generations to build the trust. So make peace. In Kantian terms, thank you very much. Mr. Kastens, you've been so patient with me. I'm going to let you have the final word. How about that? You can even close the panel. Okay. I will try to give an answer to Mr. Salimogen's question. I have a feeling that all involved parties should have political will, especially if we speak on the Israeli-Palestinian issue. In mid-90s, Oslo Peace Accord was only took place because there was political will from all sides involved, from Norway, who brokered peace deal, from Israel, and from Palestinian part. These days, I think that political will is not enough, and I also have a feeling that sometimes Europe has a kind of misconception that only key to Israeli-Palestine conflict resolution lies in Washington, D.C. I think that if European Union will have a common voice in resolving conflict, if EU common foreign policy will be more balanced and more pragmatic, I think that European Union can also show its political will and also to contribute significantly to the resolution of this conflict. Thank you. And on this final note of political will, I think I want to thank our speakers for a wonderful debate. I learned a lot today. I hope you did too. I definitely enjoyed the conversation, enjoyed your company. You've been a great audience. Thank you very much. Have a good rest of your day. Thanks.